ahorita estoy muy agradecido con Dios, porque al ver yo esos videos y como me veía yo ahí sobre la carretera, la sangre, y muchas personas decían que yo no iba a vivir, y Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Entonces, para mí, digamos, Dios es lo fundamental ahorita, y me siento muy, muy contento. Después de esa oportunidad, lo que ha seguido es ser fuerte, ser valiente y esforzarme, y siempre la mano de Dios, porque sin Él en realidad no sería nada. Y de la perspectiva de ir al IMSS, muchas transfusiones de sangre, y ver que me recuperé. De hecho, que ahí las enfermeras y enfermeros me dijeron, su actitud y su mentalidad te han recuperado muy, muy rápido, porque usted ha colaborado tanto con usted mismo, que vea, en tan pocos días ya te has recuperado un montón, y de la operación y con las terapias y todas esas cosas, usted ha evolucionado mucho. El 30 de junio de 2020 es una fecha que marcó la vida de Juan Carlos Bonilla, uno de los oficiales de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, quien iba en una motocicleta ese día y sufrió un trágico accidente de tránsito en plena ciudad de San Isidro de El General. Ese día sufrió golpes de consideración, quedó inconsciente y fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde estuvo hasta en cuidados intensivos. 4 días después del hecho, despertó y luego fue trasladado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros en San José. Fue sometido a operaciones a la altura de la cadera, la cabeza y cara, también el brazo, el hombro y la clavícula. En este momento no puede levantar el brazo derecho, solo puede mover los dedos. Tiene problemas con el ojo izquierdo y la pierna derecha está en terapia. Después de todo este proceso, está en casa. Ha sido muy difícil, pero ya lo tenemos aquí, gracias a Dios, y estamos muy contentos. Sí, el proceso ha sido como para nosotros muy largo, pero en realidad ha sido muy rápido el proceso de él. Bueno, le dimos un teléfono, entonces él cuando podía, mandaba un mensaje, entonces yo le devolvía la llamada o él llamaba, porque solo una mano puede mover. Entonces, o mandaba un audio y yo se lo comunicaba a toda la familia. De esa manera nos comunicábamos. Me dice usted, bueno, faltan algunos procesos al que tiene que someterse. Sí, le falta la operación del hombro. Tiene un ojito que se lo están tapando para que reaccione, y la cadera, la recuperación. Cuando usted lo ve lo que pasó y verlo ahora, ¿cuál es el sentimiento? Es mucha alegría. Yo siempre he tenido mucha alegría del avance que él ha tenido, porque para mí todo ha sido así como demasiada felicidad de saber que él va siempre para adelante. Siempre, siempre ha sido así. Muy contenta, ahora achinearlo mucho en casa. Demasiado contenta, sí, achinearlo demasiado. Lo queremos demasiado, toda la familia lo quiere. Son muchos hermanos, por eso estamos aquí, entonces todos están pendientes. Y es que Juan Carlos es un reconocido atleta. Corrió la carrera al Cerro Chirripó, Cerro Paraguas y muchas en asfalto, incluyendo la tradicional de la Fuerza Pública, que en una ocasión ganó en la categoría de oficial. El tener mucha disciplina en ese deporte también le da fuerzas para salir adelante en este incidente. También esto le ha dejado muchos amigos. En el atletismo uno siempre tiene que dar más de lo que puede dar, esforzarse siempre. A veces uno se siente que ya no da, pero hay que echar, hay que darle y siempre dar lo mejor en el atletismo. Acá yo siento que es como esa parte del atletismo, pero mi parte de rehabilitación, digamos, de componerme, de que todo salga bien. Igual como le decía, lo que hago es esforzarme. Si me piden algo, yo trato de dar más. ¿Aspira siempre a volver a correr? La fe en Dios, aspiro a volver a correr, que todo salga bien. Esa es mi fe. Esa es mi fe, a pesar de verme así en estas condiciones y todo, pero esa es la fe que tengo en el Señor. Volver a correr, aunque sea una de 5, pero sí. Pero se hacía largas, hasta el Chirripó conquistó, ¿verdad? Sí, conquisté el Chirripó, Paraguas,
carreras de montaña bastantes y la de la Fuerza Pública, que se coronó ganador. sí, hace creo que como 2 años atrás gané como oficial en la Fuerza Pública, la carrera de Fuerza Pública, valga la redundancia, en la general, porque había gente de todos, ¿verdad? Quedé un quinto lugar, para mí fue muy excelente y como policía obtuve el primer lugar, donde hay muchos compañeros que son muy excelentes también, logré ganar. Bonilla tiene 17 años de ser policía, un oficio que ama y al que ansía volver muy pronto. Volver a Fuerza Pública, volver a hacer mi trabajo. Yo amo mi trabajo, me gusta mucho. Bueno, como en todo, siempre trato de dar lo mejor, trato de hacer mi trabajo de la mejor forma. Y esa es la intención y esa es la idea de volver otra vez a uniformarme de azul y bueno, y dar todo por cada ciudadano también y por las personas. Juan Carlos está muy agradecido por todas las muestras de cariño que recibe. Les agradezco a todas las personas. Muchos han orado por mí, han hecho oraciones a Dios, que yo sé que han llegado a Él y Él ha tenido esa misericordia, por eso me tiene acá. Les agradezco mucho a todas las personas en Facebook, en WhatsApp, que me han dado las felicitaciones, han estado diciendo que han orado por mí y que Dios los bendiga muchísimo y de verdad, de corazón, muchas gracias a todos. Recién cumplió 40 años de edad. Este atleta de 1,78 m y es policía en Pérez Celedón. En esta segunda oportunidad que Dios me dio, más acercamiento a Él. Y ahora que estuve en el INSS, tengo una percepción de la vida diferente, valorar más a cada persona, estimarla, porque si ese día no hubiera pasado ya al día de hoy, yo no viera las personas que uno estima, que quiere, familiares y amigos y amistades. Entonces, un acercamiento más al Señor, porque siento que eso me está pidiendo Él, y estimar más a las personas, valorarlas más. Con el amor de su familia y su mente positiva, espera salir pronto de esas circunstancias.